¡Sorteme el mandato! ¡Están matándonos! ¡Friki! ¡Se están matando a DJ Topo Point y Bolívar Valera al boli! Todo por un peo. ¡Ay, no! ¡Ay, qué asco! Son las 4 de la tarde. O sea, pero tiraron los tirados. ¡No se puede! ¡No sé qué lleve! ¡Tú no puedes tirar los tirados! ¡Pero por un peo! Es así. Mientras... Bolívar Valera se puso malo porque Topo Point en una cabina, en una entrevista, se tiró un peo. Vamos a ver todo esto. Yo quiero ver eso, yo mira, no creo. Esto va a ir todo pegado. Peo. Ay, qué asco. Bochinche e indignación por parte la respuesta. Del boli. Y de una vez la respuesta de DJ Topo, que no se le queda dado a nadie. Habló de droga. Y que conste que estoy de acuerdo con el boli porque DJ Topo es uno de los personajes más desagradables y nauseabundos que ha parido esta tierra. Pero un peo. Yo tengo que verlo para creerlo. Yo tengo que verlo para que yo el que me ataca, yo solamente tengo eco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, qué es esto, por Dios, Abre la puerta, que el bajo de verdad. No, pero así no, por Dios. Esa falta de respeto aquí en la cabina. Ay, yo soy así. Esto aquí no es un patio, esta vaina. Esto aquí no es un patio. No, esto aquí no es un patio. Esto es una cabina de radio, esta vaina. Bueno, abran. Abre la puerta, abre la puerta. Ella sí, no, por Dios. Y hago fregar que bebe. Esta es su ciencia, por Dios. Y no quiero que se ofenda ni Santiago Matías, ni su equipo, ni nada. En el día de ayer, desastrosamente, ocurrió una acción aquí en la cabina que Santiago Matías debe parar eso ahí. Y poner un ejemplo. Yo estoy de acuerdo con los likes, a mí me gustan los likes, yo no tengo ningún problema con los likes. Pero la radio y merece un respeto. Merece el mínimo de respeto. Sí. Santiago, tú eres mi hermano y yo te apoyo en todo. En todo, hermano. En todo. Pero tú como cabeza de programa no puedes permitir que le falten el respeto a la audiencia y le falten el respeto a la cabina. Claro, al medio. A la radio. Entonces, Topo, que también es de nosotros, hizo una acción que de verdad, hermano, Te me saliste, DJ Topo. Mientras tú lo sientes en tus redes, todo el mundo un chiste, bueno, cada quien tiene una actitud. Pero hacer eso en una cabina de radio, yo creo que ya está hasta ahí. O sea, eso no. Si el Bolis y su payaso del mañanero se sintieron ofendidos porque yo me tiré un peo en la emisora Kaku. Yo, con todo el amor del mundo, le pido excusa pública. Pero antes de pedirle excusa pública, le doy este regalo. Yo no voy a cambiar mi forma de ser ni por ti, ni por Boni, ni por nadie. Para que lo sepa. Así que si tú quieres, toma lo que tú quieras, haz lo que tú quieras a partir de ahora. Total, el contrato ya está vencido. No hay compromiso. Ay. Claro, porque tampoco me van a venir a meter que guaritín y que pide excusa. Que se vaya a la M, Boli, el Agüero y Manolo. Eso es sucio. Eso es lo que son ayunos sucios. Lo voy a trancar el micrófono. Para que lo sepa. Lo voy a trancar el micrófono. ¿Cuál es el miedo que hay con el Agüero? ¿Qué tenemos? No, yo no voy a hacer ningún vaina. Voy a hacer una oración para irme de aquí. Ya, me sacan del quicio ya. Me sacan del quicio ya. Pásame los lentes. Me sacan del quicio ya. Atención, Comisión Nacional de Espectáculos Públicos. Es un abuso. Cuando esos muchachitos llegaron esta mañana a esa cabina completamente cerrada, ustedes no se imaginan el bajo, el mal olor que había en esa cabina. Usted se imagina usted llegar a las 7 de la mañana, acabado de levantar, y meterse en una cabina de radio 3 horas con ese bendito bajo. Ya entendí. El director de esa emisora tiene que hacer una reunión de emergencia. Eso no se puede. El boli no podía ni hablar. No sé si notaron que estaban medio ñato. ¿Por qué no podía hablar? El micrófono. Sí. El del Agüero, sí. Y el Agüero estaba malo. El micrófono donde se ocurrió el pelo. Era el Agüero. Eso tenía un bajo. Mira, la tuerta tiene razón. El boli se molestó. No fue porque el público, fue que cuando llegó la camioneta cerrada y el bajo estaba ahí todavía, mi amor. Una peste increíble. Claro, una peste increíble. No fue que se indignó porque el marrano ese hizo lo que hizo, no. Y pone el martito bajo. Y entonces, ¿sabes qué lo peor de todo? Que ya no se puede cargar un blade encima.